con el señor Luis Sehuesa. Él es presidente de la Fundación Códigos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo están? Un placer estar aquí. Bueno, vamos a preguntar a ver a qué se dedica esta fundación y qué ofrece. Bueno, la Fundación Códigos fue iniciada en el año 2007, pero después de 20 años de estudios sobre los fenómenos climáticos, tratando de encontrar la causa más que nada, porque las consecuencias las vamos viendo a medida que pasa el tiempo. Y no salimos justamente a difundir nada hasta que encontramos la solución. Entonces, en el año 2007 se crea la Fundación Códigos y el 15 de enero de 2008 hicimos nuestra primera conferencia internacional de prensa en la ciudad de San Pablo, en la cual expusimos cuál era la causa principal del cambio climático y el calentamiento global y cuál era su solución. A partir de ahí, bueno, seguimos haciendo conferencias en distintas partes del mundo. Empezamos también con un programa de radio hace 3 años y medio, que empezó con 3 radios y hoy ya están saliendo en 143 radios en todo el mundo. Y bueno, también hicimos micros televisivos y muchas notas de prensa, siempre con el cometido de difundir los problemas climáticos, su causa y su solución, porque creemos que en la medida que la gente entienda qué es lo que está pasando, es la forma en la cual vamos a poder ir de a todos de a poco solucionándolo, ¿no? Con el tema del clima tenemos muchos inconvenientes, en poco tiempo se ha visto tsunamis, muy pocas veces, ahora últimamente en Chile, muchas desgracias. ¿Qué se puede contar sobre eso? Muchas personas y sobre todo científicos separan lo que es un tsunami o un terremoto de lo que es el cambio climático. Nosotros como fundación no lo separamos, pensamos que tiene una relación indirecta, pero la tiene, porque la misma máquina o la misma tecnología que está produciendo el calentamiento global y el cambio climático también produce los fenómenos de terremotos y que tienen que ver también después, posteriormente, con los tsunamis, ¿no? Entonces, es muy importante entender esta parte, porque generalmente cuando un científico dice no tiene nada que ver el cambio climático con los terremotos, se está olvidando de que su causa es la misma. Nosotros siempre explicamos que el principal problema de cambio climático y calentamiento global está radicado en el transporte, no en la generación de energía como se habla. Si bien la generación de energía a través del petróleo y del carbón no es buena para el planeta y ocasiona un daño, pensamos que es el daño menor. El mayor problema está radicado en el transporte. Te diría que es casi un 70% del problema. Y cuando hablamos del transporte también dejamos claro que no nos referimos solamente a la emisión de gases, como normalmente se habla, sino que nos parece mucho más importante el consumo de oxígeno de los motores, porque hay que entender que las emisiones de gases, que este año llegan a 40.000 millones de toneladas, para el 2014, fíjate que 40.000 millones de toneladas de gases es un disparate. Bueno, esas emisiones de gases mayormente provienen del transporte y en algún momento fueron aire limpio, que fue tomado por estos motores, en el cual quema el oxígeno y después es emitido por los caños de escape en forma de basura, en forma de gas, que se acumula en algún lugar de la atmósfera, porque ni siquiera se sabe bien a qué altura está ni en qué forma está, y esto es lo que está produciendo todo el problema. No solamente la emisión de gases, sino el consumo de oxígeno, porque hoy los 1.000 millones de autos que hay en el planeta consumen mucho más oxígeno de lo que el planeta puede producir. Por lo tanto, las reservas que tiene el planeta de oxígeno, reservas naturales como la capa de ozono, están continuamente abasteciendo desde los años 70 hasta ahora al oxígeno faltante. Por eso no notamos a nuestro nivel una falta de oxígeno, siempre está en un 21%, que es lo normal, y los científicos no han detectado ninguna gravedad, pero se están debilitando las reservas, como es la capa de ozono, como es, por ejemplo, las aguas que interactúan constantemente con el oxígeno del aire y están apareciendo peces muertos en todos lados por falta de oxígeno. Entonces, el planeta nos está avisando, de cierta manera, la gravedad por la cual estamos pasando. Se está terminando el oxígeno, el elemento más importante para la vida, más importante que el agua, inclusive, porque si mañana no tuviéramos agua potable, la podemos reciclar desde el mar, con potabilizadores. Sin embargo, el oxígeno no lo podemos fabricar y se está agotando,
y siempre como fundación nos preocupa el hecho de que probablemente se termine el oxígeno antes que el petróleo. Entonces, entendemos que es un tema grave, entendemos que la gente tiene que saber la gravedad del problema, entendemos que se distrae mucho la atención a través de los medios con cosas que no importan, y que esto que realmente es importante, realmente nadie lo cubre, a nadie le importa. Y hoy por hoy, si no le tomamos la atención que merece el tema del oxígeno, yo creo que cuando nos demos cuenta va a ser tarde, ¿no? Actualmente hay muchos cambios climáticos. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, todos los cambios climáticos justamente son provocados por la falta de ozono. Si bien los gases, como explica la ciencia, producen un efecto invernadero, nosotros entendemos que va más allá de esto. Entendemos que la capa de ozono de por sí es una manta natural que crea un efecto invernadero natural que mantiene las temperaturas debajo de ella más estables, porque las temperaturas normales del clima espacial, que está muy cerca de nosotros, porque estamos hablando de que si subimos 100 kilómetros ya estamos en el clima espacial, esas temperaturas en el clima espacial varían desde 270 grados bajo cero a 120 sobre cero, o sea que estamos hablando de 390 grados de diferencia térmica si uno está al sol o a la sombra. Fíjate vos lo que tienen que soportar los trajes de los astronautas cuando trabajan en las estaciones espaciales. Y esto es regulado por la capa de ozono, y en la medida que se debilita van aumentando los extremos climáticos, como por ejemplo las olas de frío, las olas de calor, los incendios, las inundaciones, porque hay más evaporación. Todo es por lo mismo, por la capa de ozono debilitada. Y esto es lo que provoca el calentamiento global y el cambio climático, no es solamente las emisiones de gases. También este verano hemos tenido la desgracia de recibir rayos que han cobrado muchas muertes de chicos estando en la playa. Es un fenómeno que antes no lo teníamos en cuenta, y en cambio un rayo puede ser mortal. Nosotros siempre explicamos que todos los fenómenos que estamos viendo ya existían, pero ahora suceden con más frecuencia y con mayor magnitud. Y esto es por una acción antropogénica, es porque el hombre está afectando a los ecosistemas. En el caso de los rayos, es una de las partes de nuestra conferencia que explicábamos ya en el año 2008 que iban a aumentar estos fenómenos, y desgraciadamente también sucedió. En nuestras conferencias explicamos todo lo que puede ir aumentando debido a la acción del hombre. Y el tema de los rayos es algo que lo dejamos bien claro siempre, y bueno, desgraciadamente este año se vio con más frecuencia. Inclusive nuestra madrina Graciela Borges me llamó el día que sucedió esto en Villa Gesell, porque se acordaba de una conferencia en la cual nosotros mostrábamos el incremento de la actividad eléctrica. Estos temas todos son regulados por la capa de ozono, porque la actividad eléctrica se produce a través de mayor evaporación de las aguas, que es producida a su vez por el debilitamiento del ozono, que no solamente filtra rayos UV, también filtra rayos calóricos, que hacen que se evapore más rápido el agua, y por eso hay más vapor de agua en el aire, hay más lluvias y también más actividad eléctrica. Luis, esta fundación, la gente cómo puede ingresar para conocer un poquito más? Bueno, tenemos una página www.fundacioncodigos.org. Allí pueden ver más información. También tenemos un programa de radio que lo pueden escuchar desde la página de la Fundación. Aquí en Buenos Aires salen 39 radios, que realmente de memoria no me acuerdo de todas, pero bueno, es un programa que sale en muchas radios de Buenos Aires, que también lo pueden detectar allí. También hay algunas cosas en internet que pueden ver, algunos micros televisivos que hay en YouTube. Bueno, hay varias cosas de la Fundación Códigos en la cual explicamos todo esto, que para nosotros es hoy de suma urgencia y tendría que ser prioridad en todas las agendas de gobierno del mundo. Y bueno, desgraciadamente no se da, viste que estamos aquí justamente enfrente al Senado, porque tuvimos el honor de poder entrevistar al presidente provisional del Senado, a Gerardo Zamora, que está muy preocupado por el tema del medio ambiente, y bueno, él nos manifestaba, así que evidentemente hay que tomar cartas en esto, porque es algo que si no entre todos no lo solucionamos, no se va a solucionar, al contrario, va a empeorar. Así que yo creo que de a poco se va tomando conciencia, vamos a lograr lo que queremos, pero el problema es que el tiempo nos está corriendo, el ser humano actúa mucho más lento de lo que está destruyendo, entonces es importante actuar rápido y que todos estos fenómenos empiecen a revertirse antes de que sea tarde. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro hacia ABC. Muchas gracias.